Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Me escuchan? A ver, quiero ver quiénes están conectados a esta hora de la tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Pueden escucharme? A ver, vamos a ver quiénes están conectados a esta hora de la tarde. Hola. A ver, manita de me gusta si es que me están escuchando bien. Sí, corazoncitos, si es que me están escuchando, si es que me están viendo, todo ok, ¿sí? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿cómo están? A ver, vamos a ver quiénes están conectados a esta hora de la tarde. Veamos quiénes están por aquí. Veamos. Hola, señor César Caminati, ¿cómo está? Señora Luzmila Porras, señora Ida Caldas, señor Mario Otero, bienvenido. Señora Yolanda Margarita, ¿cómo está? Señora Nelly Cabrera, bienvenida. Señora Ida Caldas, ¿cómo está? Señora Gladys Calderón, hola. Señora Evelina Rivera, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está por acá? Señora Yuli Morales, ¿cómo se encuentra? Señora Adriana Ramírez, bienvenida. ¿Cómo está, señora Yolanda Gariza? Hola, señora Irma Liliana, ¿cómo está? Bienvenida, señora Yolanda Margarita. ¿Cómo está, señora María Paredes? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Señora Marta González, súper atentos a su clase de gimnasia cerebral. Hola, señora Eva, ¿cómo está? Señor Jover, señora Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Ya estamos ya mitad de semana. Increíble, ¿no? Qué rápido se nos está pasando el tiempo. Estamos ya primera semana, ¿no? Primera semana del mes de julio. Yo siento que en realidad este año, a mí en particular estoy sintiendo que este año se nos está pasando súper rápido. No sé ustedes cómo lo están sintiendo, pero en lo personal yo siento que este año se me está yendo, pero así. Uf, súper rápido. Yo no sé qué tal ustedes, cómo le estén pasando, cómo le están sintiendo, pero para mí este año está siendo súper veloz. A la velocidad de la luz se está sintiendo. Gracias por el abracito cariñoso, señora María Elena Plasencia. Otro abracito cariñoso para usted. ¿Cómo está, señor Ramón Neira? Señor Juan Bautista, muchas gracias a todos por conectarse a esta hora de la tarde. Yo muy feliz de recibirlos a todos, muy feliz, muy contenta. Estamos ya en el mes patrio. Bueno, ya yo les había comentado el día lunes que es importante, ¿no? Este mes patrio, este mes de julio, no solamente porque estamos en nuestro mes de independencia, y no cualquier mes de independencia, ojo, sino que estamos cumpliendo nada más y nada menos que el bicentenario, ¿no? Nuestros 200 años de independencia. Entonces, creo que es una ocasión importante. Entonces, más allá de llevar como que nuestra escarapela en el pecho, yo creo que debemos de llevarlo más que todo el orgullo peruano, ¿no? Con nuestras acciones. Así que yo los invito a justamente eso, ¿no? A llevarlo con nuestras acciones, con nuestros valores, con nuestros principios que nos han inculcado en casa, en el hogar, sobre todo ustedes, ¿no? Que son los pilares de la familia. ¿Cómo está, señora María Franco? ¿Qué tal? María Paredes, señora Elena Lezama, ¿qué tal? Perdónenme si por ahí se me pasa no saludar a alguien, pero son tantas personas que se van conectando de a pocos y a veces eso son demasiados y no puedo leer los saluditos de todos, pero ténganlo por seguro que sí. Estoy leyendo con un ojo y con el otro ojo estoy ahí, atenta aquí en la transmisión. Bien, vamos a dar las recomendaciones que siempre damos al inicio de nuestras clases, ¿ok? Primero, debemos dejar nuestra asistencia, ¿ok? Tenemos que dejar nuestra asistencia, ¿sí? Ok. Bien, atentos. Nuestra asistencia, ¿cómo vamos a hacerlo? Manito de me gusta, corazoncito de me encanta, en el video, no en los comentarios, en el video. Sí, en la parte de abajo donde ustedes escriben los comentarios, hay una parte donde tienen que dejar manito de me gusta y corazoncito de me encanta, a la derecha de los comentarios. Y también compartir este video en vivo. Eso es parte de su asistencia. Es algo que tienen que hacer sí o sí, para yo saber quiénes están interactuando conmigo,
de forma acá ahora en vivo. Entonces, hay que hacerlo, ¿sí? El compartir dónde está al lado izquierdo de donde ustedes escriben sus comentarios. Así que vamos haciéndolo en estos minutitos, ¿sí? En estos primeros minutos que nos estamos saludando. Luego, otra cosita importante. Yo siempre lo pido al inicio de nuestras clases, súper importante, que tengan a la mano, ¿sí? De ser posible, una libretita de notas, una libreta de notas, un blocito, un cuaderno, que sea exclusivo de memoria, perdón, de nuestro curso de estimulación cognitiva, de gimnasia cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que podamos tomar nota de cuando yo les digo, ok, vamos a apuntar tal cosa, vamos a calcular esto, tomen nota de esto, ¿no? Entonces, y en ese momento no estén buscando, ¿y ahora en qué punto, en la servilleta, en eso, en mi mano? No, sino que en su cuaderno o en su bloc de notas, ¿sí? Entonces vayan buscando de una vez para que cuando llegue el momento no se estén desesperando. Lápiz, borrador, lapicero, por favor, es importante. Y otro punto muy, muy importante, bien saben que estamos en una transmisión en vivo. Entonces, nosotros dependemos enteramente del Internet. Estamos en una transmisión en vivo que se basa en el Internet. Yo les recomiendo a los que están en casita o a través de la red Wi-Fi de casa, traten de acercarse lo más que puedan a su módem de Wi-Fi para que puedan tener la mejor calidad de internet, porque mientras más lejos estén de su módem principal, ojo, del módem principal de internet, digamos, habitaciones más lejos o que los separen más paredes, pueden tener interrupciones en audio o video y me pueden escuchar entrecortado, me pueden escuchar como un robotito o que la imagen se congela, ¿no? Por ejemplo, ahorita está todo muy bien por acá. Yo me doy cuenta porque tengo acá una aplicación que me avisa cómo vamos con el internet. Y acá estoy en verde como el semáforo y ya estamos todo bien. Sí, entonces yo les voy recomendando eso. Si es que tienen un plan de datos en el celular y me están viendo a través del celular, les recomiendo que utilicen su plan de datos solo si es que ustedes tienen un plan de datos ilimitado. Si es que no es así, mejor no lo usen porque se les va a ir rapidísimo. Así que solamente quédense con el Wi-Fi. A veces el Wi-Fi es un poquito inestable, ¿no? Como que no es muy, muy perenne, pero mucha paciencia si es que en algún momento llegamos a tener una pequeña interferencia, una pequeña interrupción, ¿no? Se congela un ratito la imagen o el audio. Mucha paciencia. Recordemos que hay muchísimas personas que están haciendo trabajo remoto desde casa, están dando clases, conferencias, exactamente en ese mismo instante, ¿no? Entonces, deseamos un poquito más tolerantes, un poquito de paciencia y buen humor, que la clase de igual forma va a continuar. ¿Está bien? Sí, igual yo estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado. Muy bien, señora Elvira Magda, muy bien. Ella tiene la camiseta de gimnasia cerebral. Muy bien, muy bien. Ella me apoya. Muy bien, señora Elvira Magda. Muy bien. Eso, estamos en verde, dice. Muy bien, excelente, excelente. Sí, por ahí si alguien me está escribiendo, me dice, señorita, señorita, se está cortando, se está cortando. No soy yo, por si acaso. ¿Eh? Fíjense ustedes también en su internet. Yo les recomiendo que reinicien por ahí, que vuelvan a apretar el tema de su wifi, reactívenlo, tengan cuidadito con ese tema y si no me están escuchando bien, súbanle un poquito el volumen tal vez a su teléfono, si es que me están viendo de su teléfono o de su tablet, ¿ok? Bien, entonces empezamos entonces, ¿sí? Buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de gimnasia cerebral. Mi nombre es Catherine Perea y soy su profesora de estimulación cognitiva de la Casa del Pensionista. El día de hoy, en este taller de gimnasia cerebral, vamos a trabajarlo en tres partes, ¿sí? La primera parte vamos a trabajar ejercicios de calentamiento. En estos ejercicios, al igual que ustedes, cuando van a trabajar ejercicios físicos y necesitan calentar para evitar lesionarse algún músculo, nosotros lo que vamos a hacer es
Exactamente lo mismo, pero no para evitar lesionarnos algún músculo, sino para activarnos, sí, activarnos cognitivamente, para pasar luego a la segunda fase, que es la principal, que es la parte de los ejercicios lúdicos. En esta parte nosotros vamos a pasar semana a semana, vengo elaborando para ustedes los mejores ejercicios, los más dinámicos, ejercicios en los que ustedes van a poder estimular, mejorar de una manera muy divertida, de una manera muy, muy dinámica y sobre todo muy interactiva, porque lo vamos a hacer como jugando. Ustedes ni siquiera van a sentirlo. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Y vamos a trabajar diversas áreas cognitivas al mismo tiempo. Eso es lo divertido, eso es lo lindo de trabajar de esta manera virtual, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma, yo les voy mostrando los ejercicios y vamos trabajando diversas áreas cognitivas en los ejercicios que yo les voy proponiendo y a través de esta plataforma ustedes me van respondiendo, ¿sí? Y por último, tenemos una parte que a muchos de ustedes les encanta y terminamos así súper relajados todos, incluyéndome yo también, que es la parte de vuelta a la calma. Exacto, vuelta a la calma. En esta parte nosotros trabajamos ejercicios de relajación, ejercicios para poder aliviar un poco la ansiedad, la angustia. Yo aquí les brindo herramientas para que ustedes vuelvan a la calma de alguna forma. Si es que no pueden dormir, sufren de insomnio, sufren de ansiedad, entonces aquí yo les muestro diversos ejercicios para que puedan aliviar un poquito todas esas esos malestares, el estrés del día a día, en especial por el confinamiento, ¿no? Por el estilo de vida que ahora nos está tocando vivir en estas circunstancias. Como ven, tenemos una programación que día a día es muy, muy especial y muy completa. Y espero, como siempre, les guste tanto lo que he preparado para ustedes en la clase del día de hoy. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento, pero yo me fijo de absolutamente todo. Y me estoy fijando que no todos han puesto su asistencia, entonces vamos poniendo nuestra asistencia, por favor, que es muy importante, ¿sí? Vamos poniendo nuestra asistencia, por favor. Sí, vamos poniendo la asistencia, compartiendo para que más personas puedan beneficiarse de lo que estamos trabajando aquí. Manitos de me gusta, corazoncito de me encanta, vamos compartiendo, por favor. Y nos ponemos cómodos, nos sentamos en un área tranquila, en un área donde podamos concentrarnos para poder hacer nuestro primer ejercicio del calentamiento, ¿ok? Muy bien, vamos a sentarnos y vamos a respirar profundo. ¿Cómo está, señora Marina Manrique, señora Rosalía Reyes? ¿Qué tal? Bienvenidas. No se olviden de poner la asistencia, por favor. Respiro profundo. Respiro profundo por mi naricita. Inhalo. Aguanto. Y ahora boto. De nuevo, inhalo. Aguanto y ahora boto. Eso, muy bien, excelente. Bien, ahora vamos con nuestro ejercicio de calentamiento número uno. Ok, vamos a poner entonces nuestras manitos. ¿Se acuerdan cuál era nuestro ejercicio del día lunes? A ver, una manito así y la otra manito así. ¿Cómo está, señora Yolanda Diez? Ahí está. Y vamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Súper fácil. Un, dos. Un, dos. Rápido. Un, dos. 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 Perfecto. Muy bien. Excelente. Estiramos un poquito. Estiramos.
Regresamos. Estiramos. Regresamos. Muy bien, excelente. Bien, ¿qué les parece si pasamos ahora para poder abarcar todos los ejercicios que he preparado para ustedes? Porque estoy segura que les va a encantar. ¿Sí? Vamos con el primer ejercicio de nuestra parte de ejercicios lúdicos. ¿Qué les parece? ¿Ya están listos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos, pues, ¿qué esperamos? Empecemos de una vez. Tenga su cuaderno a la mano, por favor. Los ejercicios del mes de julio están increíbles, todos están increíbles. Bueno, siempre están increíbles todos, pero me he puesto muy inspirada este mes de julio, así que yo les recomiendo que no despeguen el ojo de ninguno de los ejercicios. Por eso es que vamos a tomarle especial atención a todos los ejercicios del mes de julio, que les va a gustar muchísimo. ¿Sí? Así que vamos con los ejercicios que les va a gustar muchísimo. Vamos poniendo la asistencia y compartiendo, por favor, ¿sí? Es súper importante esto. A ver, veamos. Ahí está, miren, ah, súper inspirada yo con mis carátulas, claro, pues arriba Perú. Hola, señor Samuel Cárdenas, bienvenido. Estamos en nuestro aniversario patrio, por supuesto. Muy bien, señora Elvira Maida, eso, muy bien. Muy bien, veamos entonces. A ver, lindo. ¿Qué tal? ¿Les gusta mi carátula? Ay, qué lindo. Gracias. Gracias. Qué bonito lo que me escriben. Así, así es lindo trabajar. A ver, pasemos a nuestro primer ejercicio. Categoría. A ver, pues. Hola, señora Irma Dávila. Claro que sí, ella nos está viendo desde Chiclayo. Pueden ir escribiéndome y decirme desde dónde nos están viendo, ¿ah? Yo estoy aquí atenta a sus comentarios. Estoy leyendo ahí. Con un ojito leo y con el otro ojito estoy atenta a la pantalla. Ok. Dice, mencione en cada fila la palabra que no se relaciona con las demás. Bastante fácil, bastante sencillo. ¿Sí? Solamente me tienen que decir cuál palabra, a su criterio, no está relacionado con el grupo, con la categoría que, que estamos mencionando. Hola, señora Erika, ¿cómo está? A ver, ahí va, primera fila, veamos, acá está. Apellidos, me van a poner en comentarios de esta forma para poder entender. Apellidos y me ponen dos puntos o coma, un guioncito, yo para poder saber cuál es su respuesta. Apellidos y me tienen que poner cuál no pertenece a apellidos. Apellidos, Enríquez, Gómez, Sánchez, Letra. ¿Cuál no pertenece? Enríquez, Gómez, Sánchez, Letra. ¿Cuál no pertenece a apellidos? Y así, en las siguientes categorías, me van escribiendo en comentarios. ¿Cuál no pertenece a cada categoría? A ver, yo voy leyendo sus comentarios, yo voy leyendo. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Solo me van poniendo en comentarios las respuestas de cada categoría.
Muy bien. Siguiente. Instrumentos musicales. Tenemos bolígrafo, violín, piano, flauta. ¿Cuál no va? A ver, vean ahí cuál no va. Muy bien. Seguimos. Bien. Ropa. ¿Cuál no va? Vestido, pantalón, ojal, camisa. ¿Cuál no va? Estoy leyendo los comentarios. Muy bien. Excelente. Muy bien. Eso. Por supuesto, ojal, ¿no? En la sección de ropa no va ojal. Muy bien. Ahora, órganos. Tenemos al corazón, uña, riñón, páncreas. ¿Cuál no va? Muy bien, eso, ahí está. Uña, muy bien. Siguiente. Números. 8, 10, 7 o poco. ¿Cuál será? Ajá, estoy mirando sus respuestas, por si acaso estoy mirando sus respuestas, ¿ah? Ahí está, muy bien, excelente. Bien, 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 buen trabajo. Ahora, transporte. ¿Cuál será el transporte? Transporte. Muy bien. Perfecto. Ya está. Listo. Pedal. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó? ¿Sí? No olviden ir marcando su asistencia, que es muy importante. Muy bien, buen trabajo a todas y todos. Muy bien, excelente trabajo. Lo han hecho bastante bien, ¿ah? Bastante bien. Buen trabajo. Bien, bien, bien. Pasemos entonces a nuestro siguiente ejercicio. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta si es que les ha gustado. Muy bien, bastante bien. Vamos a nuestro siguiente ejercicio, ¿qué les parece? Los tres espacios. Escuchen. Añada las letras que faltan para descubrir el nombre de una flor. Lean bien, ¿ah? El comienzo de la palabra puede ser
en cualquier letra. Y el sentido de la lectura puede ir de izquierda a derecha o de derecha o al contrario. Lean bien, por favor, las instrucciones. Lean bien las instrucciones. Ahí está. Es una flor. Les contaré que es una de mis flores favoritas. ¿Ya? Y ahí están los espacios vacíos y ustedes tienen que ir llenándolos. A ver, vamos a llenar aquí primero. A ver, ¿con qué letra podríamos ir llenando? Ustedes díganme. ¿Qué letra iría? Recuerden que está el nombre de una flor. Es una de mis flores favoritas. Por ahí, si ustedes han estado atentos a las clases anteriores, yo lo he mencionado anteriormente, cuál es mi flor favorita. En dos o tres clases he mencionado cuáles son mis flores favoritas. A ver, dígame, dígame ustedes, ¿con qué voy llenando acá? Tenemos ya la R, la U, la I, la E, la A. A ver, ¿quién me dice una letra para llenar? Ajá, muy bien, ahí está, se animaron por ponerme ahí una letra, perfecto. Bien, interesante, muy bien. La Q. Bien. Seguimos llenando. ¿Qué otra letra podría ir? A ver, veamos. ¿Qué otra letra podría ir? Pensemos un poquito. ¿Qué otra letra podría ir? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, eso. Así me gusta que vayamos participando. Bien, ahí está. Muy, muy bien. La O. Eso. Eso es. A ver, ahora solamente nos está quedando un espacio para completar. Ahí está. Ah, pero por si acaso, ¿ah? No solamente me van a decir qué flor es, también quiero que me digan el tipo, porque esta flor tiene sus tipos. Jaja, me voy a poner especial ahora. Ustedes dijeron, ah, muy fácil, ¿no? Fácil, fácil. Miska dice que hace ejercicios muy fáciles. No, 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 no. A ver, ¿qué otra letra? Dígame, ¿qué letra pongo ahí? Excelente, muy bien, excelente. Bien, entonces vamos poniendo la letra, la letra D. Ahora quiero que me escriban ustedes. ¿Qué dice ahí? Ya saben que la lectura puede ser tanto de izquierda a derecha o al contrario. Ya depende de ustedes por dónde quieren empezar a leerlo. Ya depende de ustedes por dónde quieren empezar a leerlo. Al toque lo leí, lo hicieron, ve. Maravilloso.
Lindo, maravilloso. Entonces voy a poner acá. Ahí está. Voy a ponerlo entonces porque ya la mayoría ya me puso cuál es. Estamos hablando de la orquídea. Ahora les voy a poner una imagen para los conocedores, para las conocedoras. Quiero que me digan, ay, ahí sí me pongo súper especial porque yo sí sé cuál es. Me encantan las orquídeas, es mi flor favorita. ¿Sabrán ustedes de qué tipo es esta orquídea? Porque sabrán que hay muchos tipos de orquídeas, ¿no? En nuestro país se cultivan muchísimos, en nuestra selva peruana. Tenemos un país, en verdad, que cultiva mucho de estas flores y preciosas. Tienen un cuidado muy, muy especial. Ahora quiero que ustedes miren ahí en la imagen y que me digan, pues, mírenla bien, miren su peculiaridad, porque hay muchísimos tipos de orquídeas, muchísimos, dependiendo de su color, de su forma, de sus características. Claro que no necesariamente todos debemos de saber, ¿no? Pero la idea es que si podemos aprender una cosa nueva el día de hoy, pues lo aprendamos. Así que si alguien por ahí sabe qué orquídea es el de la flor, pues me ponga en comentarios cuál es. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a ver, ¿quién? ¿Será la señora Berta Argendones? A ver, señor, ¿será la señora Gladys Calderón? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. ¿Quién me dice? ¿Señora Ana Hernández? ¿Quién será la que me dice? ¿Señora Elvira? A ver, ¿quién me dice qué tipo de orquídea es la que estamos mirando? Esta orquídea preciosa, hermosa, que es una reina, les diré, es una reina. Uy, ya con eso les estoy soplando ya prácticamente todo. Y ahora todos se ponen a buscar ahí, se ponen a googlear. La reina de las orquídeas, ¿cuál es? Bien, bien, bien. Yo les doy el dato. Bien, bien. Ahí estoy viendo. Me encanta eso porque todos aprendemos juntos acá. Es muy bonito eso. Les comento, pues, esta orquídea, se le dice que es la reina de las orquídeas, se llama Cataleya. Es mi flor favorita, les contaré. Es muy, muy exótica, tiene un cuidado muy, muy particular. Sí, ahí está, es exquisita, es preciosa esta flor. Es muy, muy bonita. Somos muy rápidas, me dice la señora Elvira. Sí, son muy rápidas, pero ahora han aprendido junto conmigo sobre orquídeas, sobre la reina de las orquídeas. Acá tenemos a nuestra querida orquídea reina, la Cataleya. Adoro la Cataleya, me encanta, es mi flor favorita. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Si les ha gustado ese ejercicio, ya saben. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta. Muy bien, muy bien. Sí, son preciosos, son hermosos. Un regalo. Ay, maravilloso es. Hermoso. Vamos, muy bien, señor Pablo Emilio Mayobamba. Crecen muchas de estas. Se cultivan muchas de estas orquídeas. Muy bien, señor. ¡Ay! Muy bien, señora Erika Dávalos. Sí sabía ella, la Cataleya. Muy bien. Bien, vamos a descubrir una palabra. Así se llama el siguiente ejercicio. Bien, descubra una única palabra que se ajuste a los tres espacios vacíos. Ajá, Moyobamba, que es la capital de las orquídeas. Mire, mire, qué interesante. A ver, lo que tenemos que hacer es buscar aquí una palabra, una sola palabra que pueda encajar con los tres espacios vacíos. Una palabra.
Ajá, es una orquídea reina. Muy bien, señora Elvira, muy bien. Estamos aquí para aprender todos, todos estamos aquí para aprender. Hasta yo también estoy aprendiendo, que es una banda blanca. Muy bien, señora Eva. Mire, ve, estoy aprendiendo acá una cosa nueva. Muy bien. Pero ahora estamos ya en otro ejercicio. Orquídea Cataleya. Ajá, señor Simón Cama, muy bien. No se piquen, pues no vale, si se pican ustedes. No vale, me dicen por ahí. Claro, es muy bueno conocer. Conocer de todo un poco. Ok, ahora en este ejercicio, fíjense bien. Tenemos tres espacios vacíos. ¿Sí? Tenemos tres espacios vacíos. Y tenemos que hacer encajar una palabra, una sola palabra. Tenemos ahí espacio vacío y dice de metal, otro espacio vacío y dice de bar, otro espacio vacío y dice de pan. Piensen, piensen, piensen. ¿Qué cosa podrá, qué palabra podrá encajar y que vaya en estas tres espacios vacíos? A ver, pensemos, pensemos ahí, pensemos. ¿Qué podrá ser de metal, de bar y de pan? ¿Qué podrá ser? Pensemos todos juntos. Una sola palabra que encaje en estos tres. A ver, echen así, lluvia de ideas. ¿Qué palabras? Díganme la palabra que se les venga a la cabeza. Lluvia de ideas. Puede ser, tal vez esa palabra, puede ser. A ver, más opciones, más opciones. A ver, ¿qué más me pueden decir? Estoy leyendo, ah, por si acaso estoy leyendo sus comentarios. Una sola palabra que pueda encajar con estos tres espacios vacíos. Dice de metal, de bar, de pan. ¿Qué cosa podría ser? Una sola palabra. A ver, ¿dan con la solución? ¿Necesitan pistas? ¿Una ayudita extra? A ver, ¿quién me dice la creación? Ajá, cuchara. A ver, cuchara, escuchen, ¿ah? Si es cuchara, como dice el señor Simón, tiene que ser cuchara para todo, ¿eh? Cuchara de metal, cuchara de bar, cuchara de pan. A ver, si, como dice la señora Gina, caja. Caja de metal, caja de bar, caja de pan. Fuente. Fuente de metal, fuente de bar, fuente de pan. Llave. Llave de metal, llave de bar, llave de pan. Mesa. Mesa de metal, mesa de bar, mesa de pan. Caja de metal, caja de bar, caja de pan. La palabra barra. Y se ganó la lotería la señora Eva Egusquiza. Muy bien. Ahí está, se lleva la tinca la señora Eva. Muy bien, ahí está.
¡Asu! Muy bien, la palabra es barra. Muy bien, señora Ángela Arteaga. Bien, bien, bien. Muy bien, señora Edith Arias. Señora Rosa Amelia. Bien, bien, bien. Justo en caja. Muy bien, claro. Barra de metal, barra de bar y barra de pan, ¿no? Encaja, encaja. Muy bien, señora Marta Yataco. Bien, bien, bien. Felicitaciones, bien. Y felicitaciones también a los que están participando, porque acá recuerden que lo importante es que me participen, porque todos estamos aprendiendo. Muy, muy bien. Buen trabajo. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. No se olviden las manitos de me gusta y corazoncitos de me encanta, que todos estamos muy bien porque estamos participando. Vamos a la siguiente. Ajá. Aquí vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a aplicar un poco de lógica, sí, un poquito de razonamiento, razonamiento matemático. Así que vayan por su cuadernito, su lápiz, su borrador. Ya les pedí eso al inicio. A ver, vamos, 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 vamos a leer un poquito las instrucciones. Dice, escuchen bien, ¿ah? Trace una línea recta, o sea, una línea recta que bien puede ser así derechita o puede ser un poquito inclinadita para un ladito o inclinadita. Oblicua, ¿no? Diagonal un poquito puede ser, pero a lo que se va es que no puede ser doblada, sino recta, un poquito diagonal para un lado o diagonal para el otro lado, un poquito, ligeramente. Pero no puede ser un gusanito o no puede ser en 90 grados doblada, no puede ser, tiene que ser derecha. Trace una línea recta que separe los números en dos grupos, que sumen 500. Ajá, interesante. Ahora pues, a sumar. Ahí está. A sumar. ¿Por dónde ustedes se pararían? Díganme por dónde se pararían. A ver. A ver, a ver. Veamos. ¿Están mirando todos atentamente? Bien, en este siguiente ejercicio se llama quítale una letra. Presten mucha atención, por favor, prestemos mucha atención a las indicaciones. Prestemos atención a las indicaciones, leamos juntos. A ver, ¿qué dice? Quítale una letra en cada fila para lograr que las palabras que se correspondan con la definición escrita a la derecha. Entonces, de qué trata? Oh, perdón, 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 ¿qué pasó? No llegaron a ver el anterior, perdonen, 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 se congeló un ratito la imagen, perdón, perdón, perdón. Acá está el anterior, discúlpenme. Acá lo pongo, perdonen. Acá está el anterior.
No, 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 no se cambió la respuesta. No se cambió, lo puse muy rápido, tal vez eso pasó. Ahí está, podemos ver la respuesta del anterior que se separa en 500. Lo puse muy rápido la respuesta, tal vez. Ahí está, que se separa en dos partes. ¿Sí? Y podemos ver 500 por un lado, 500 por el otro lado. Ahí está. Ya está. Eso, muy bien. Listo. Ahí está. Ahora sí, conforme. Muy bien. Listo. Entonces vamos a poder continuar con nuestro siguiente ejercicio, ¿sí? Ok, para quienes no lo pudieron ver, ahí está. Muy bien, muy bien. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio, entonces. Vamos. Vamos, vamos por nuestro siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy bueno, ¿ah? Así que presten bastante atención. Sí, justamente, señora Irma Liliana, por eso le decía, puede ser línea recta, un poquito oblicua hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo dije desde un principio, pero que se separe por ambos lados 500. Yo lo dije desde un inicio. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Quítale una letra, ¿sí? Préstenme mucha atención, por favor, a las indicaciones, sobre todo. Vamos a leerlo. Lean con atención esta parte de las indicaciones. A ver, léanlo junto conmigo. Dice, quítale una letra en cada fila para lograr palabras que se correspondan con la definición escrita a la derecha. Ok, pero lo vamos a entender mejor viéndolo. Voy a retirar mi cámara aquí para que puedan ver mucho mejor. El ejercicio, ¿ok? Dice acá, ocupada, al lado derecho dice, ocupada por la fuerza, invadía. Nos vamos a guiar de estas palabras. Estas letras son nuestra guía, invadía, ¿sí? Nos vamos a guiar de estas letras nada más. Ahora vamos a bajar al siguiente nivel, ¿sí? Bajamos. Solamente podemos usar estas letras, solo podemos usar la I, la N, la V, la A, la D, la I y la A. Solo puedo usar esas letras, no puedo usar otras letras del abecedario. Y lo que voy a hacer, como se dan cuenta, ahora puedo utilizar, ¿cuántos cuadraditos tengo en la segunda fila? Tengo seis cuadraditos, entonces es una palabra de seis. Seis letras. Perteneciente a los dioses, algo que es perteneciente a los dioses. ¿Qué palabra podrá ser perteneciente a los dioses? Algo que es perteneciente a los dioses. Gracias, señora Flora Quispe, qué bueno que le gusten estos ejercicios. A ver, yo voy a hacer esta primera parte, ¿sí? Para que me puedan entender. Algo que pertenece a los dioses. A ver, yo voy a hacer esta primera parte. Divina, ¿no? Hubiera puesto divino, pero como se dan cuenta, en la primera parte no hay O. Y la regla aquí de este juego es que solo podemos utilizar las letras que están puestas.
Ya, solamente podemos utilizar las letras que ya están puestas. Ahora sí, señoras y señores, es su turno. Muy bien, señora Edith Arias, muy bien. Ok, ahora solamente me pueden usar las letras que están en divina. Solo me pueden utilizar esas letras. Pero fíjense, en la tercera fila solamente hay 5 cuadrados. ¿Qué significa esto? 5 cuadrados, presten atención. ¿Qué quiere decir esto? 5 letras, una palabra de 5 letras, que vamos a tener que quitarle una letra. A ver, asiento alargado para tumbarse o para echarse, ¿no? ¿Qué será? Palabra de 5 letras. Asiento alargado para tumbarse o para echarse. Les voy a dar una pista. Empieza con D. Esta palabra, esta tercera palabra empieza con D. Muy bien, señora Perpetua. Muy bien, señora Rosa. Eso, señora Luisa. Perfecto, perfecto. Muy bien, buen trabajo. Ahí está, lo ponemos entonces. Estamos hablando de un diván. Perfecto, muy bien. Ok, ahora presten atención. Solo podemos usar las letras que están en diván, nada más. No le podemos agregar otra letra. Lo que sí vamos a hacer es tener que quitar una letra. Fíjense, en la cuarta fila solamente tenemos 4 cuadrados. ¿Qué significa eso? Es una palabra de 4 letras. A ver, existencia, sinónimo de existencia. ¿Qué será? Solo tiene 4 letras. Vamos en orden, vamos en orden, no se me adelanten, por favor, vamos en orden. Muy bien, señora Eva, muy bien, señora Amanda, eso, muy bien, señora, señor Jover, muy bien, eso, perfecto, bien, 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 qué buen trabajo me están haciendo el día de hoy, excelente. Muy bien, estamos hablando aquí de... Ajá, vida, por supuesto. Existencia, vida. Muy bien, señora Berta. Planta cuyo fruto es la uva. Solo tenemos 3 cuadrados y podemos utilizar las letras de vida, pero solo tenemos 3 cuadrados. O sea, vamos a quitar una letra. Ajá, la señora Marta ya atacó, ya lo terminó. Asu, pero estamos yendo en orden, ¿ya? Así que estamos acá. Planta cuyo fruto es la uva. ¿Cómo se llama esa planta? Dígame. Gracias, señora María Meléndez. Qué bueno que le parezca interesante lo que estamos trabajando. Muy bien, por supuesto, ¿no? La vid, muy bien. Ahora, caminad hacia allí. ¿Qué quiere decir? Caminad hacia allí. Podemos utilizar las letras de vid, pero vamos a tener que quitar una letra, porque solo tenemos 2 cuadrados. Caminad hacia allí. Muy bien, perfecto. Muy buen trabajo, excelente, muy bien. Eso. Id. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Y ahora, la última.
No puede ser va, no puede ser va porque no tenemos la a. En bit no tenemos la a, pero sí tenemos it. Ya, muy bien. Ahora, la última, cuarta letra del abecedario. A ver, vamos. Cuarta letra del abecedario. Cuarta letra del abecedario. Del alfabeto. A ver, a ver, a ver, ¿quién dice yo primero? Vamos. ¿Quién se quiere la lotería? Veamos. Cuarta letra del abecedario, del alfabeto. Vamos. Esta es la última. Muy bien, señora Yolanda, señor Ivón. Muy bien, señor César. Y a todos los que me están contestando con la letra D. Excelente. Muy buen trabajo a todos. Excelente. Felicitaciones. Bien, perfecto. Muy bien. Si les ha gustado este ejercicio, no olviden dejarme manito de me gusta. Corazoncito de me encanta que lo han hecho excelente. Muy buen trabajo a todas y todos. Bien. Más que bien realmente. Felicitaciones. Cuéntenme, ¿les ha gustado este ejercicio? ¿Qué les ha parecido? ¿Algo nuevo por ahí? ¿Qué tal? Siempre innovando en nuestras clases de gimnasia cerebral. Solamente lo nuevo para ustedes. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Cuéntenme, ¿qué ejercicio el día de hoy les ha gustado más? Este ejercicio se llama quítale una letra. ¿Cuál de todos los cinco ejercicios que hemos trabajado el día de hoy les ha gustado más? A ver, escríbanme, cuéntenme. ¿Qué tal? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, ¿saben? ¿Cuál es la última parte de nuestro taller? Ajá, ahí está, por supuesto, claro que lo saben. Sí, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de, claro que sí, de vuelta a la calma, por supuesto. Lo que todos y todas estábamos esperando, ¿no? Nuestros ejercicios de relajación. Después de tanto esfuerzo, después de tanta concentración, lo han hecho bastante bien, déjenme decirlo. Muchas felicitaciones, lo han hecho bastante bien el día de hoy. Felicitaciones a todos y cada uno. Muy, muy bien, siéntanse orgullosos que lo han hecho muy, muy bien. Me encantó que hayan estado participando, interactuando de una forma tan activa. Muy bien, no dejen de seguir practicando todo lo que hacemos en casa. Está bastante bueno. ¿Sí? Así que vamos, nada de señor César Caminati, vuelta a la camita, dice. No, es vuelta a la calma. Muy temprano para irse a la cama. No, no, no. Vamos a aprender ahora algunos ejercicios de relajación. ¿Sí? ¿Estos ejercicios para qué nos van a servir? Básicamente nos sirven, como su propio nombre lo dice, ¿no? Para tranquilizarnos un poco, volver a la calma, relajarnos, poder sobrellevar de alguna forma el estrés del día a día, aprender herramientas para poder manejar, más que sobrellevar, tal vez es eso, manejar el estrés, la ansiedad, la angustia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos practicado el día lunes, vamos a repetirlo ahora y quiero que se comprometan ustedes en casa, ¿sí? Quiero que se comprometan ustedes en casa a practicarlo. Porque eso es súper importante, que lo practiquen la continuidad, porque si no se van a olvidar y lo mismo que nada va a ser. Y una vez que ya lo hayan aprendido, se lo enseñen a alguien más en casita, porque es muy importante eso, que lo puedan enseñar para que se fije bien acá. Entonces vamos. Manito acá, una manito acá y la otra manito a la altura de mi ombligo. Respiro profundamente. Aguanto. Aguanto. Cuando ingresa el aire, ustedes van a tratar de que todo ese aire llegue hasta el abdomen. Cuando llega al abdomen, infla el abdomen, tal forma que parezca como un globito. Ahora aguantan el aire
y van a botar por la boca como si fuera el globito que se está desinflando. Van a sentir que el aire y sale el aire. De nuevo, respiro lentamente, inhalo. Eso, muy bien, respiro lentamente. Aguanto. Y voto. Una vez más. Voto. Perfecto, muy bien. Ahora junto conmigo, por favor. Manitos, manitos, vamos a calentarlas un poquito. Yo traigo las manos frías, hace mucho frío. Vamos a calentar nuestras manitos. ¿Sí? Ah, mis manitos están frías. Vamos a poner en nuestra nuca nuestras manitos, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Circular, circular, circular y vamos separando, 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 separando. Separando, 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 separando. Vamos separando. Ay. Se va separando despacito, despacito se va separando. Me voy a detener en este músculo de acá. Está como que debajo de mi orejita. Este músculo de acá por lo general se inflama mucho gracias al maravilloso estrés. Y lo voy a masajear hacia adelante. Hacia adelante, con suavidad. Yo lo estoy haciendo de manera corta. Esta es la versión corta. La idea es que ustedes con algún aceitito, con alguna crema, lo hagan de manera un poco más extensa en casa. Que puedan relajarse. ¿Sí? Luego aquí, porque necesitamos un poco como que suavizar esta parte de la mandíbula. Y aquí, hacia atrás. Respirando profundo, como les enseñé. Relajo. Listo. La idea es que ustedes puedan repetir exactamente lo que yo hice unas 10 veces y que el tiempo pueda ser mucho más extenso, ¿sí? Nosotros por un tema de que tenemos el tiempo medido, lo hacemos solamente de una forma más rápida, enseñándoles, ¿no? Como que dando la indicación, básicamente. Pero la idea es que ustedes puedan tomarse un poco más de tiempo y paciencia y puedan hacerlo de forma más extensa en casa. Espero que les haya gustado cada uno de los ejercicios que hemos trabajado el día de hoy en clase. Que haya sido de su agrado a todos y cada uno. Y muchísimas gracias por haber compartido esa tarde junto conmigo. Gracias por dejarme ingresar una vez más a sus hogares. Y nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Les envío ¡mua! Un fuerte beso, un gran, gran, gran abrazo. Y nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, nos estamos viendo. Se despide con mucho cariño de ustedes, Katherine Perea. Hasta luego.